Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a hablar del poderoso Eyu, Piedra Preta, de sus principales características, y de todo lo que debes saber. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante, para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. Siempre es un reto hablar de este Eyu, ya que es muy raro encontrar un medium que lo incorpore. Es una entidad muy particular en muchos aspectos. Se presenta como un hombre alto, negro, calvo. Y con bombachudo rojo y negro, descalzo y de aspecto muy austero. Vale recordar que los Eyus más antiguos rara vez se presentan como blancos o de otras etnias. ¿Esto es un prejuicio? No, en absoluto. Pero Eyu y Pomba Gira son espíritus muy antiguos, de la época en que África fue la cuna de la civilización, por lo que su apariencia representa esa vida, ya que fueron consagrados en esa encarnación para ya servir a los Orillas. Por tal motivo, las legiones de los Eyus muy antiguos son negros. Suele ser fácil identificar a quién sirve este compadre, solo por el significado de su nombre brasileñizado. Piedra Negra ya sugiere su conexión con el Orilla de las Pedreiras, el gran rey Yangó. Es decir, trabaja para Yangó. Es el Eyu de la riqueza, del oro, del dinero, de las ganancias y la victoria. También trabaja en otras tareas, pero su actividad principal se centra en el éxito material. Tiene un gran compañero de trabajo, el poderoso Eyu da Capa Preta. En muchos asentamientos se confunden a la hora de hacerlo, ya que por lo general se le asienta con un vará por llevar otá, una piedra con vida para los yorubas, lo que lo hace aún más antiguo y poderoso. Cabe mencionar que Piedra Preta es una falange de ellos. Hay numerosos espíritus trabajando bajo ese nombre, pero su nombre exacto, el que realmente lo evoca, es secreto. Solo es revelado al jefe del terreiro y a su medium en el asentamiento. Su nombre es siempre de origen africano. Eyu es una entidad africana y su culto llegó al Brasil, al igual que todos los rituales, donde el objetivo principal es mantener las costumbres como en los orígenes, o al menos así debería ser hoy en día. Este gran compadre aprecia los buenos whiskies, los puros de calidad. Durante la incorporación suele tener el ceño fruncido. Es extremadamente directo con todo. Viene a resolver un problema y quiere ofrecer la solución de forma rápida y concisa. Esta es una cualidad de entidades muy evolucionadas. Habla de manera extremadamente justa y ofrece a cada uno lo que se merece. Incorpora siempre con muy buen porte, porque venir encorvado no es señal de evolución. Trabaja como un excelente juez. Su gran compañera es la señora Pomba Gira das Figueiras. Hay que señalar que al Eyu Piedra Preta no hay que confundirlo con el caboclo da Piedra Preta. Son entidades muy diferentes, solo que con nombres similares. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún saluda a todos los mediums del señor Piedra Preta. Nos vemos en el próximo video, será hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.